ya están los banners. En Taiwán sí, y como ahora soy taiwanés, pues ponemos su moneal. Yo sí que puedo, porque soy taiwanés. No tiene ninguna R, puedo. O sea, no tiene absolutamente ninguna R. Muchísimas gracias, mi gente, gracias por estar aquí un día más. Hoy vamos a ejercer la sumoneación de personajes de mierda. Recordad que mañana haremos el primer Si te ríes, sumoneas del canal. ¿Cómo que ya están los banners? Solo en la China. China más rápido que Europa y América. Bueno, la China no sé exactamente Taiwán, porque algunos problemas de movidas chinas. Pero solo en la China. Casi 24 horas y la gente quejándose, tío. A mí, déjame en paz, yo estoy contento con el jueguito. ¿Que me meten la p*** por el culo? Pues le meto un pack. ¡Que me meten otra vez por el... ¡Otro pack! ¡A la siguiente lo harán mejor! ¡Pack! ¡Pack y pack! Buenas tardes, mis amigos taiwaneses. Aquí tenemos vos. ¿Qué nos están ofreciendo? ¡Oh! 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 ¿Y quién decir que esto es el mala recompensa? No puedo más. Yo veo bastante buena recompensa. Nos dan algo que antes es el pay to win. Y ahora la gente quejal, no entiendo. Bombillo no entender, cuando Bombillo entienda, Bombillo asciende. Me ha entrado calor. No puedo, me ha entrado calor, no puedo llevar el traje de furro. No puedo, y mira que quiero que me salga Beto hoy, ¿eh? El boss es difícil, Yo es que en JP ya no jugué este contenido, ¿sabéis? Chirdi es un proverbio chino de Sil. Cuando mosquito paral encima tu pito, ahí dal cuenta que no todo soluciona con violencia. ¿Cómo me puedo instalar la versión de taiwanesa? Honestamente, no lo sé. Porque yo lo que hice fue comprarme... Perdón, yo lo que hice fue farmear una cuenta taiwanesa. ¡Muy buena, gente! ¿Cómo estamos? ¡Bienvenidos a un nuevo directo desde Taiwán! ¿Cómo están ustedes? Pelo que muy bien. No, yo falmeal absolutamente todo. Mi viajada a Taiwán y después en Taiwán, yo falmeal. Hoy no hay traje, me lo he puesto, pero tenía muchísimo calor. Joder, ya no puedo. Se lo he hecho sin querer. Ayuda. Chirsien, no tiréis, es un engaño guardar ya para Black hasta XD. No le hagáis caso a Sticker, le está tirando dinero a un streamer fracasado como yo. O sea, ¿quién tiene menos criterio? ¿Él o vosotros? Tiradle todo a este banner. No, fuera coñas. Ni se os ocurra tirarle a estos banners. Estos banners no merecen la pena. Estos banners traen personajes que luego estarán en el banner permanente. Y no merece la pena tirar a este tipo de personajes, ¿vale? Así que no lo hagáis. El resumen es, no lo hagáis. Con lo cual, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ya sabéis que esta es la cuenta de Nozel Tieres. En esta cuenta el objetivo es sacar toda la puñetera mierda que se pueda sacar. De hecho, mi Nozel ya está a nivel 90. Cosa de la que me voy a arrepentir, porque ahora ya me dirás tú... Bueno, 97, mucho cuidado. Ya me dirás tú cómo narices subo yo ahora a Kiato, que no tengo potis. Así que tendremos que ir poquito a poquito, ¿no? Vamos a empezar a sumonear. Espero que, insisto, os lo paséis bien. Vamos a tirar el single gratuito de aquí para que nos salga Noel. Casi. Lo hemos intentado. Y ya os digo, luego ya nos ponemos a responder cositas, a charlar, bla 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 bla. ¡Objetivo! Kiato. ¿Qué hace la carta de Kiato? Porque no lo sé. ¿Qué hace la carta de Kiato? ¿Está bien la carta de Kiato? ¿Estará bien la carta de Kiato? ¿Qué nos ofrece? Al eliminar daño continuo otorga danza encantadora. Vamos, que te haces un poco... Ataca tras otorgar una ventaja del 10% tras el crítico aumentado. Bueno, eso es la habilidad normal, ¿no? Lo importante es lo de danza encantadora. Que lo de danza encantadora no sé exactamente qué. Supongo que será su pasivo o algo por el estilo. 40% probabilidad de otorgar una ventaja del 20% de daño crítico aumentado al usuario de Adagar. Bueno, la verdad es que demasiados porcentajes, ¿no? Pero, ¿qué se le va a hacer? ¡Vamos para allá! ¡Mucha suerte a la gente que tire! Es decir, a nadie, solo a mí. Vamos allá.
Sí, lo del Gilmore es para mañana. Me sale a la primera. A la primera, y ya está. Y se deja de tirar. Y se deja de tirar. Me sale a la primera y me voy a mi casa. Y ya está. Me sale a la primera y me voy a mi casa. Que no me salga una carta, por favor. No, si me sale a la primera le tiro un poquito más. Porque total, hasta dentro de un tiempo no hay... Bueno, ha sido bastante rápido el vídeo de Summons este, ¿no? No sé. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir, no? O sea, muy fácil. Demasiado fácil esto, ¿no? Falta la carta, sí. Supongo que intentaré sacar la carta. O algo por el estilo. ¿Tier 10 en global también? Vaya bro. No, en global ni de coña le tiro a esto. Ni de coña. En global lo del... Lo del este. Va a salir el... Dime que no sale el enlace, por favor. Tier 100. Vale, no, no sale. Pero el enlace es esto. ¡Me corro! Tengo que poner lo de las alertas por puntos. Tira la hermana. No, la hermana no me sirve de absolutamente nada. Prefiero tirarla a este y tener la posibilidad de sacar a... Y tener la posibilidad de sacar a su carta. Que la carta sí que me vendría bien. Así que, yo qué sé, le tiro 5 multis y ya está. Le tiro 5 multis y ya está. Suficiente. ¿Qué puedo decir? Demasiado fácil. Lo he dicho muchas veces. Este juego es demasiado fácil. ¿Qué puedo decir? ¡Demasiado, demasiado fácil! ¡Oh! Y encima sacal, otro. ¡Uy! Casi. Y mira que es un personaje de mierda, me lo quedas asco. Con Julius me pasó, Julius primer multi. Y ahora con Kiato me pasa, ¿eh? Kiato primer multi. Espectacular, ¿eh? Recordad que esta cuenta es totalmente free to play. Y el único objetivo de esta cuenta es sacar absolutamente toda la mierda que pueda sacar. De verdad, sacar toda la mierda que pueda sacar. No personajes útiles, basura. Por favor, que me salga un Beto. No va a salir un Beto. Ya sí, el tema del croma a veces no lo puedo controlar. Lo siento mucho, chicos. Es lo que hay. El tema del croma no siempre lo puedo controlar. ¿Han puesto al viejo? Yes, el viejo ya está. De hecho, me gustaría sacarlo. No, bueno, es que SRs no creo que utilice más de los que... De los que por defecto ya he subido. A partir de aquí ya empezaré a subir SSRs. El bueno de Fuja. Las cartas de Fuja me vienen bien. Está bastante bien, está bastante rico. Esto es global, esto es Taiwán, pero sí es global. Dupe de Baltos me viene bien. Porque eventualmente supongo que lo tendré que utilizar, aunque no sepa qué. De momento todo puertas doradas, eso me gusta. Joder, de momento el viejo tocándome los huevos. Pero es que no me puedo quejar, porque el primer multi ha sido lo interesante. Yo que sé, por lo menos tiraré hasta que me salga un SSR más. ¿Te imaginas que no me sale ningún SSR más hasta el final del piti? Podría ser increíble. Podría ser increíble. Vale, carta de Solid. Me da igual. Algún día conseguiré que la Charmy SSR me cure. De momento cura una mierda. Vale, este sería el último multi. Mi objetivo es sacar un SSR más. Si no, pues yo paso. A ver. Cheer 100, por fin he sacado al Gear 5, aunque no sea de aquí, me da suerte. Me alegro muchísimo, Sticker. Pues nada, tocará tirar más, porque no me salen SSRs. Vale, dupe de Beto. De Beto por la cara, dupe de Baltos. Todo puertas doradas. La señora a veces se viste, a veces no. Pero es imposible sacar aquí SSRs, ¿eh? Muchos SSRs, mucho tal, mucha mierda. Pero estoy chupando pinga, ¿eh? Mira, aquí está el viejo. ¡Ole! Mira lo que bajo. Pam, 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 pam. Mira, yo tenía este. Que nunca sé ni sabré cómo se llama. Pero me da totalmente igual. Va, por favor, dame un SSR, por favor. Uno. Vale, ya está. Aquí ya paramos, ¿eh? No voy a tirar nada más. ¡Dame dos! ¡Fuck! Va, dame la carta. Dame la carta. ¡O a Beto!
Si me saliese un dupe me pondría hasta un poco triste. Oli, que ya no lo voy a usar. ¡Beto! 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 ¡Fuck! ¡Canta! ¡Beto! Tengo la carta. No le hago ascos porque tengo la carta. Ojalá hubiese sido Beto, tío. Ojalá hubiese sido Beto. Qué duro está siendo esto. Está siendo excesivamente duro esto. Vale, nada. Bueno, dupes de sol me vienen bien. Se celebra. ¡Oh! Primera puerta plateada, bastante duro. ¡Grande Alex con el Prime! Oye, espero que estéis disfrutando el contenido, gente. De verdad, se agradece muchísimo. Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias por el apoyo. Os lo agradezco un montón. Y gracias a la gente de YouTube, que también está por ahí, aunque no se les lea. De verdad, os lo agradezco un montón. Dame un veto. Y me das un veto, paro. Un veto al calo. Está siendo muy ratón, Está siendo excesivamente ratón el banner. De momento solo dos SSRs, tío. Dos SSRs en 10 multis. ¿Dónde está el chaval del otro día que decía, buah, he vuelto a tirar en el Grand Cross y no me ha salido absolutamente nada? Acostumbrado al Black Clover, que te da SSRs en todos los multis. Tío, pero será imbécil el chaval este. Pero será imbécil. Y aquí estamos. ¡Eres tú, Alex! ¡Imbécil! Pues 10 multis, 2 SSRs. Pero aquí está Beto, así que no pasa nada. Un fuego león me vendría muy bien. Me haría muy feliz. El fuego león me haría muy feliz. De hecho. El asta de verano está también en este. No, no. Vale. ¿Vale? Carta. ¿Qué hago ahora? Nueve multis, si termino piti o tirar a cajono. Que soy un calentado, quiero seguir tirando. Que cajono no la necesito para nada. Nada, nada, seguimos aquí. Termino piti y este va a ser mi mejor personaje. Va a ser mi main. Este va a ser mi main. Este va a ser mi main, full dupes. Full dupes. Full dupes, full dupes, este tío. Full dupes, este va a ser mi main. Este va a ser mi maldito main. Sacamos a este tío full dupes. Vamos allá. Vamos. 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 Beto, dos. No salen dos nunca, Tú no, Tú no. Vale. Julius. Julius. Qué pesado es. Qué pesado es. Qué pesado es. Es muy pesado. Es muy pesado. Esa carta no para de salir. Es muy pesado, tío. Excesivamente pesado. Este lo skipeamos, total, no va a salir nada. Este es una mierda. No para de salirme esa carta. Es espectacular. Sencillamente espectacular. La verdad es que tengo bastante curiosidad por saber cómo trata el juego al free to play
ahora que no, que ya sabéis que en esta cuenta pues no voy a invertir ni un solo euro, ¿no? Entonces, tengo curiosidad por saber cuánto voy a tardar en recuperarme y conseguir un Pity. Sí que es cierto que en esta cuenta tengo aún cosas que farmear, bastantes cosas que farmear. Pero aún así, tengo curiosidad. Bastante curiosidad. Porque creo que los trata bastante mal. Venga, va, otro SSR, dame a Beto. ¡Oye! Este juego es una mierda. ¿De verdad estáis jugando a este juego? No lo entiendo. No lo entiendo. ¿De verdad estáis jugando a este juego? Nebra. Venga, va. Venga, va. Vale, va. Beto, Beto, Beto. Beto, dos. Odio este juego, tío. Carta de Beto no, por favor, que ya la tengo. Carta de Beto no. Por favor, os lo pido. No. 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 ¡Beto! Quiero a Beto, tío. ¡Leo! ¡Fuego! ¡Woo! ¡Let's go! ¡Tenemos combo! Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Nozel acaba de escalar una barbaridad. Tenemos a su primo. ¡Let's go! Tres multicillos más. A ver si sacamos a Beto y ya nos coronamos, ¿eh? Con Beto ya nos coronamos. Dame dos SSRs, por favor. No hagas eso. ¿A qué barrio está tirando? Al mejor. Al único bueno. Qué estampada, ¿eh? Qué absoluta innecesariez. La que hemos hecho, ¿eh? ¡Oye! Tío, no para de baitear el viejo de mierda. ¿Para qué quieres a Beto? Porque es el mejor personaje del juego. Lo que pasa es que no estáis preparados para esa conversación. ¿Vale? Dupes de Baltos, me funde. Y tenemos la última tiradilla. Aquí creo que es el... Aquí creo que no es el SSR garantizado. Vale, pues creo que... Creo que aparte luego tenemos el single. Porque esto como funciona es en los banners seasonals. En los banners seasonals aquí sí que está el personaje garantizado. Pero en este tipo de banners no. En este tipo de banners luego tienes la siguiente. Por lo menos en Yami funcionaba así. Si no, pues será un Kiato y a tomar por culo. Que le vamos a ver. Tiene toda la pinta de que va a ser un Kiato. Estoy al revés. Claro, porque estoy en Taiwán. Yo al estar en Taiwán es entender que el juego funciona de otra manera. Me tocó el imbécil ese. Qué duro, eh. Al final ni pasiva ni nada, eh. Qué triste estoy. ¡Eh! Pero se celebra. ¿Qué coño es todo eso? Se celebra porque ha salido el bueno. Ha salido el colega de mi colega. El bueno de Fuego León. ¡Grande! En general está bastante bien, ¿eh? Kiato, Fuego León, sigo en la búsqueda de Beto, que me está dando esquinazo. Ya veréis cómo en la cuenta secundaria me va... O sea, en la cuenta principal. Ya veréis cómo en la cuenta principal me va a dar por todos los lados. Por algún motivo esta carta me persigue. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Está... No está mal, no está mal.